Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Justamente el día de hoy estamos, una sorpresa para nosotros, con los domingos saludables, y justamente nos encontramos con el señor alcalde Emilio Chávez Guaringa, alcalde del Distrito Turístico y Ecológico de Cieneguía. Señor alcalde, como siempre, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está usted? Es una sorpresa para nosotros, ¿ah? Julio, ¿cómo está? Buenas tardes con todos los amigos de Cieneguía. Bueno, aquí en Domingo Saludable es una actividad que realizamos cada domingo al mes, unos dos domingos cada mes, donde viene la familia, vienen los niños, los jóvenes, los padres a participar con nosotros. Y qué bien que dentro de tu circular por Cieneguía buscando la noticia hayas llegado aquí a esta zona y puedas ser testigo de lo que es Domingo Saludable con nosotros, ¿no? Hemos podido notar, señor alcalde, que hemos visto módulos de libros, de cuadritos del colegio infantil. Cuéntenos, explíquenos un poquito. Domingo Saludable, primero comenzando, es buscar la salud de los vecinos a nivel de la familia. Tenemos actividades deportivas, actividades culturales y educativas. En la parte educativa tenemos un ambiente con los colegios. Hoy ha tocado el colegio San Martín y el colegio de Magda Portal, donde traen libros para leerles a los niños, o ellos también puedan leer. También tenemos actividades de medio ambiente, donde los encargados de la municipalidad puedan darnos charlas y capacitarnos sobre el medio ambiente, segregación en la fuente. También tenemos actividades de salud, donde el centro de salud viene a medirnos la presión. Tenemos actividades de bicicleta. Tenemos la municipalidad de 50 bicicletas que nos prestamos gratis a los niños. Basta con dejen su DNI y le facilitamos la bicicleta para que puedan pasearse a lo largo de 2 kilómetros. Tenemos actividades de recreación, como ustedes están viendo en este momento, un show infantil donde los niños con sus padres participan. Tenemos actividades también como juegos, juegos donde los niños saltan, corren, se distraen. En total, es un ambiente totalmente saludable. Aquí no hay nada que sea mal a la salud, al contrario, fruta, agua, se lo obsequia a los niños, se organiza y tenemos bastante acogida. Recuerden, son 2 kilómetros, desde el óvalo de Cieneguía, en el Malecón Lurín, hasta la calle Colca, donde se cierra. Y aquí sí agradezco a los vecinos de la zona por su comprensión y facilidades, porque está cerrado de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde a distribución y participación de todos los niños cieneguianos, a los cuales les invito también a seguir participando con nosotros. Y también los vecinos que están alrededor de Cieneguía, no solamente los que viven en Cieneguía, todos los que quieran venir a Cieneguía tienen un lugar para que pasen un domingo familiar y saludable. Y lo felicitamos, señor alcalde, porque hemos podido notar que hay bastantes niños disfrutando el deporte, practicando el deporte, como los viejos tiempos con usted. ¿Se acuerda de la época del fútbol? ¿Se acuerda? Así es, ¿cuántas veces, Julio, hemos participado jugando fútbol? Sabes que soy deportista acá en Cieneguía, siempre me ha encantado participar porque el deporte es bueno. Así es que hago una recomendación a todos los niños y los jóvenes y también los adultos, hacer deporte, que es lo mejor. Bueno, señor alcalde, cambiando a otro tema, se acerca el Día del Padre. ¿Qué mensaje usted le puede dar a todos los padres de Cieneguía y a todos los lugares que nos ven en este medio comunicativo? Bueno, a todos los padres de Cieneguía, a los padres de los distritos de Pachacamac, de San Juan de Urigancho, a todos, de todo Lima, todo el Perú, desearles de corazón, su amigo de siempre, Emilio Chávez, alcalde de Cieneguía, que tengan un feliz día. Dios Todopoderoso le llene de muchas bendiciones, de mucha salud, mucho trabajo también para ustedes, para que así sus hogares se sientan cada día fortalecidos y sus hijos también muy alegres. De aquí también las recomendaciones a los hijos de poder reconocer a nuestros padres, darle su lugar, darle su cariño, darle la comprensión. A lo menos en lo personal no tengo mi señor padre en vida, pero tengo desde el cielo alguien que me guía, alguien que siempre está con nosotros apoyando a mi familia. Así es que no me queda más desearle felicidades en este Día del Padre, grandes padres luchadores que hay, a ustedes, porque demuestran mucha voluntad por el desarrollo de Cieneguía, desarrollo de su barrio, desarrollo de su familia, que es lo principal de la familia. Padre, padre querido, a todos cienegianos, un fuerte abrazo de un gran amigo. Señor alcalde Emilio Chávez Guaringa, permítame usted saludarlo también personalmente por el Día del Papá. Mil felicidades, que tenga usted un excelente día ese día y que siempre siga usted laborando en el bien de Cieneguía, y que Dios lo bendiga y así adelante. Muchas gracias, señor alcalde. En otra oportunidad estaremos conversando acerca de los problemas de acá del medio. Al contrario, a ustedes, gracias por la oportunidad y que es una alegría tenerlo por aquí. Yo sé que recorren ustedes muchas partes y hoy nos hemos encontrado aquí en Domingo Saludable. Y gracias por la oportunidad de poder llegar a todos los vecinos que tienen a través de ustedes, porque es importante darle la información. Y cuenten con nosotros, como siempre. Felicidades, Dios les bendiga a todos Cieneguía y a todos los vecinos que tienen esa oportunidad de poder verle por este programa tan interesante y tan visto.
Señor alcalde, me olvidaba, nos vamos en busca de su colega, el señor Hugo Ramos, a Pachacama. ¿Algún saludito que quieras enviarlo? Bueno, sí, un saludo para un gran amigo y alcalde también, Hugo Ramos, alcalde de Pachacamac. Un saludo para él y a todos los vecinos de Pachacamac. Un fuerte abrazo y sigamos trabajando, Hugo, por la Mancomunidad Lima Este y por nuestro distrito que tanto nos da la responsabilidad. Bien, señor Emilio, alcalde de Cieneguilla, de nuestro gran distrito de Cieneguilla, muchísimas gracias. Será pues hasta otra oportunidad. Mil gracias, que Dios lo bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias.